estamos en el mes patrio, estamos en el mes del Perú, mes en donde todos los peruanos tienen que sentirse orgullosos de lo nuestro. Nos sentimos orgullosos de la comida, de las manifestaciones culturales, de muchas cosas que tenemos en nuestro Perú. Pero yo no sé si todos los peruanos conocen o saben que existe una raza de caballo que es considerada la raza más suave del mundo, la raza de silla más suave del mundo. Eso significa que es el caballo más suave de montar. Yo no sé si todos los peruanos saben que aquí en el Perú nace esta raza de caballos, que es nuestra raza, que es el caballo peruano de paso. Estoy llegando al concurso de Amancaes, concurso que se hace en esta época del año. Es un concurso en donde vamos a ver todos los ejemplares. Vamos a ver este ejemplar en sus distintas categorías. Vamos a verlo al cabestro, vamos a verlo en bozal y en freno y espuelas. Así que ya acabamos de llegar a Mamacona, a la Casa del Caballo Peruano de Paso, al concurso de Amancaes. Estoy lista para aprender y obviamente hacerlo juntos. Así que vamos a disfrutar de lo nuestro. Queremos agradecer a la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso por hacer posible este programa para ustedes. Y, por supuesto, a nuestros grandes auspiciadores. De la Pero, que el día de hoy me acompaña en la vestimenta, a De Chiara, que más adelante vamos a probar los riquísimos anticuchos, y a Libna. Muchas gracias por hacer posible este programa. Ahora sí, vamos a ver el concurso de Amancaes. Acompáñenme. Hagamos un poco de historia. 24 de junio era para Lima uno de los días más alegres del año, pues nadie en la ciudad quería perderse el tradicional paseo a Amancaes, una hermosa pampa, en lo que hoy es el distrito de Rímac, de cuyas colinas brotaban flores amarillas llamadas Amancaes. En aquellos tiempos se organizaban grandes cabalgatas, donde los chalanes, impecablemente vestidos, como diría Chabuca Grande en su inmortal tema José Antonio, con hippie japa pañuelo y poncho blanco de lino, aperaban y montaban sus mejores caballos peruanos de paso. En el lugar se levantaban carpas donde abundaba la bebida, se degustaba lo mejor de la comida y se bailaba al compás de valses, zamacuecas y resbalosas. Un día lleno de tradición y criollismo. El paso del tiempo y la mal llamada modernidad hicieron desaparecer aquella legendaria fiesta. Sin embargo, hace 40 años que la Asociación de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso viene preservando parte de esta limeña tradición con el concurso de Amancaes del Caballo Peruano de Paso, que hoy disfrutaremos con ustedes. Continuando con todas las tradiciones peruanas, que son muchísimas y fabulosas, voy a entrar a la barra de la Pero porque tengo que seguir celebrando de esta gran fiesta peruana con un rico pisco sour. Y por eso, Erling, que es el barman oficial de la Pero, me va a preparar un delicioso y rico pisco sour, bebida bandera del Perú. ¿Cuál es el mejor pisco para hacer el pisco sour? Quebranta. Pisco quebranta siempre. Y siempre se basa en tres tiempos. ¿Por qué? Porque como genera espuma, le puma aire. Entonces, tres tiempos. Ah. Vamos viendo. Vamos aprendiendo para hacerlo en casa. Salud, Erling. Salud. Salud por Amancaes y salud por el Perú. ¿Qué te parece? Por el Perú y con el pisco de la Pero. Y con el pisco de la Pero, nuestra bebida bandera.
¿Qué tal? Delicioso. Perfecto para celebrar en estas fiestas patrias. Vamos a preparar un chilcano a base de arándano. Este es el pisco quebranta. Es un chilcano. Un chilcano de fresa con arándano, una mezcla con jarabe que yo mismo lo preparo para este tipo de eventos. Más rápido de hacerlo, ¿no? Para uno nos sirvió, señorita. Disfrútelo. Chilcano de arándanos. De arándano. Chilcano de arándanos, también chilcano, una bebida muy peruana para disfrutar. Algo refrescante. Exacto, para venir, para refrescarte, pasarla súper bien. No solamente aquí, sino en casa, en una fiesta, claro, en una reunión. No, reuniones familiares, son fáciles de preparar. Tradiciones. Siempre con pisco quebrado. Pisco es nuestro. Nuestro pisco peruano y se preparan muchísimas bebidas. Y ahorita voy a probar un chilcano. Un chilcano que veo que está delicioso. A ver. Chilcano de fresa con arándano. ¿Qué tal? Viva el pisco peruano. Paseando por aquí, por la Casa del Caballo Peruano de Paso, por Mamacona, me he encontrado con las amazonas de cuatro tiempos, que van a hacer su evolución en pocos minutos ya en la cancha, dentro de la cancha de Mamacona. Y esa es una de las actividades que también hace el Caballo Peruano de Paso, las evoluciones de las amazonas. Nosotros tenemos muchísimo cariño, por ejemplo, a la comida peruana. Cuando nos hablan de la comida peruana, sabemos cómo defenderla. Pero cuando nos hablan del caballo peruano de paso, ¿cómo lo podemos defender si tal vez algunos no conocemos tanto de él? Por eso, ahora vamos a conocer un poquito más y por qué tenemos que amar a nuestro caballo peruano de paso. Estoy con Pepe Rizzo, criador súper conocido, que nos va a explicar por qué hay que sentirnos orgullosos de nuestro caballo peruano de paso. Nuestro caballo peruano de paso es único, especialmente por eso, por los pisos, ¿no? Es único justamente por la forma de andar que tiene, que es la diferencia que tiene con todo el resto de caballos del mundo. Y por el andar que tiene, es el caballo más suave que existe en el mundo. Nosotros como peruanos tenemos que cultivar las aficiones que han habido en el Perú siempre y la cultura, que el caballo peruano es parte de esta cultura y además es un símbolo patrio porque es un producto bandera que es importantísimo, que ha sido reconocido pues a nivel nacional e internacional. Eso para nosotros nos llena de orgullo porque la asociación que formo parte es una institución que justamente promueve la buena crianza del caballo, que se continúe con esta tradición y que justamente cada día pues, busquemos el mejoramiento genético para sacar mejores animales. Algunos piensan que este paso con el que nace nuestro caballo peruano de paso se crea, pero no se crea, no, nace con este paso. Porque es una entidad genética del caballo, está en el cromosoma y un caballo peruano con otro caballo peruano da un caballo peruano desde su nacimiento. O sea, la forma de desplazamiento es propio de la raza y la raza está consolidada. Entonces no hay forma de que un caballo peruano mezclado con otra yegua peruana pueda dar algo distinto a ese andar. No, claro. Genéticamente es puro. Claro, y por eso la asociación lo que hace es preservar, ¿no? Preservar. Esta construcción genética que se crea en el Perú y que lo hace uno. Ajá. La preserva, la conserva y la difunde. ¿De qué se trata un concurso de caballo peruano? El concurso tiene como finalidad para los criadores de caballos la comparación de todos los animales en base a las categorías. ¿Qué son las categorías? Son las edades diferentes del caballo. Entonces, uno compara la producción de animales que tiene con la de otros criadores y de esa manera se va dando cuenta de qué tan buen estado está
como calidad de animales en su criadero. Claro. Entonces, esto nos lleva a tener los campeones, que son los caballos que son el símbolo del concurso, que son los que más llegan a los mejores premios. Luz Entonces, Roja. Estamos justamente conservando, preservando y engrandeciendo la raza al hacer los concursos, porque definitivamente eso es lo que marca. Bueno, en el concurso se manejan categorías. Sí. Que es lo que más o menos hablábamos. Una categoría es a cabestro, las más conocidas. Claro, tenemos categorías a cabestro que van de 1 a 1 y medio, después de 1 y medio a 2, entonces van subiendo de categorías de acuerdo a las edades. Después llegamos a las categorías de montura, o el cabestro es cuando salen animales jalados. A tiro. Sí, y después tenemos las de bozal, que el caballo todavía no está completo en su enfrenadura. Y después pasamos a las categorías de freno, que empiezan de 4 años hasta todo el tiempo que uno quiera participar en un concurso. Justamente eso, ¿hasta cuándo puede participar un caballo? Hay categorías hasta más de 14. ¿Cuánto vive un caballo más o menos? Un caballo normalmente puede vivir 28, 30 años sin ningún problema. Pero hay caballos que duran un poco menos, es como las personas, ¿no? Hay personas más longevas que otras. Pero el caballo puede vivir 28, 30 años. ¿Y yo puedo participarlo hasta esa edad si sigue bien? Participamos en el concurso hasta que el caballo pierda un poco la agilidad por la vejez que tiene y ya no tenga ya no destaque tanto con los animales más jóvenes, entonces ahí lo retiramos y pues a la reproducción y nada más. Vamos a ver cómo reciben esta bebida bandera personas que no son de acá de Perú. Por eso me estoy acercando a un grupo que creo que son extranjeros, no sé de dónde, los voy a conocer. Voy a preguntarles qué opinan de nuestro pisco sour. Hola, ¿qué tal? Un ratito estamos grabando. Sé que están bebiendo pisco. ¿Podría entrevistarlos un ratito? Yo soy brasileña. Por eso. Quiero saber qué opinan del pisco peruano. Maravilla. ¿Maravilloso? Sí, sí, muy bueno. Maravilloso. ¿Qué están tomando? ¿Cómo se llama? Chilcano. Chilcano. Chilcano, salud. Salud. Estoy con Pisco Sour, están con Chilcano. ¿De dónde son? São Paulo. São Paulo. ¿Primera vez que vienen? Sí. ¿Quién los ha traído? Invitado por amigos de mi hija para estar acá, para apreciar los caballos. Muy bien. Yo les cuento que es una raza netamente peruana, que nace con este paso, y que el día de hoy es un concurso en donde estamos, obviamente, viendo cómo van los ejemplares. ¿Qué opinan de nuestra raza de caballo? Maravilloso. Nunca había visto en Brasil se hay manga larga machador, pero es más bonito, muy rico. Les cuento que es el caballo más suave del mundo. Significa que no genera un rebote, que es muy cómodo de montar. Bienvenidos a Perú, bienvenidos a la Casa del Caballo Peruano de Paso. Gracias por disfrutar nuestras tradiciones, por disfrutar de nuestro pisco, por disfrutar de nuestro caballo peruano de paso y por disfrutar de Mamacona, la Casa del Caballo Peruano. Gracias. Salud. Gracias. Salud. Concurso de Amancaes, de noche. Han sido 2 días llenos de peruanidad, aprendiendo muchísimo más de nuestro caballo peruano de paso, de nuestro embajador silencioso. No te olvides que puedes ver este video a cualquier hora, cuando tú desees, en el canal oficial de YouTube. Y recuerda que tienes que compartir el video, darle like y, por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales. Ya sabes, aquí en Mamacona es la Casa del Caballo Peruano de Paso.
Queremos agradecer a la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso por hacer posible este programa para ti. Y, por supuesto, a nuestros auspiciadores. Vela Pero, lo puedes encontrar en sus redes sociales. A De Chiara, la mejor anticuchería. Y El Hipna. Muchísimas gracias por hacer posible este programa.